Que el día miércoles 27 de julio nosotros tenemos una feria educativa conjunto al Zoonosis, ya que también estamos trabajando con cuatro organizaciones animalistas, que son Corazón Animal, el Refugio Mi Rinconcito Feliz, Gestión Animalista y Lazo Animal. Esto se va a realizar, la feria educativa va a haber una desparasitación gratuita en donde los invitamos a ser partícipes de esto y también puedan un poquito apersonarse a saber cómo es que nosotros queremos difundir esto, cómo es que nosotros queremos concientizar. Y bueno, esa es la idea, de que todos podamos cuidar bien a nuestros animalitos, los tengamos como parte de nuestra familia. Esa es la invitación que realizan diferentes organizaciones civiles, en la cual invitan a la feria educativa Huellitas Chapacas el día 27 de julio en la Plaza Luis de Fuentes y Vargas, donde se hablará de la socialización de la Ley 217 y la sensibilización de la tenencia responsable de animales domésticos de compañía, y a esto se suma la importancia por la salud pública. Así es, ese más que todo es el objetivo, la salud pública. Nosotros queremos darla a conocer, como que si uno tiene un perrito y no lo tratas bien, el perrito está sucio y duerme en tu cama, también te va a contagiar a ti, ¿no? Entonces lo mejor es de que nosotros a ellos los tratemos como parte de nuestra familia, de que sean una familia más para nosotros, que estén comiendo bien, que estén bien alimentados, que los metan a dormir adentro en sus camitas. Ellos también son seres sintientes, entonces es por esto de que nosotros queremos dar a conocer toda esta concientización de la ley. La Unidad de Zoonosis de la Alcaldía de Tarija y la FEJUVE están realizando censos barriales de canes y felinos, ya que estiman que cada año va incrementando el número. Bueno, el programa tiene un objetivo para que los perritos callejeros se disminuyan en la ciudad de Tarija, ¿no? Nosotros como JCI, como Cámara Junior, hemos visto de que últimamente se han ido incrementando, no solo en Tarija, sino en todo el país de Bolivia, también así como los casos de rabia. Entonces, lo que se quiere con el objetivo es tratar de reducir esta población de perritos caninos comunitarios, y con eso también nosotros dar a la concientización de cuál es la tenencia responsable de los animales domésticos de compañía, ¿no?